Gaze upon the sky, Christmas on my mind. Somewhere from a place up high above, there's a song of love traveling. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. Bueno, vamos a comenzar con la decoración. La cortina de baño que acaban de ver, esa ya la había puesto, porque ustedes saben que es un poquito complicado grabar aquí en el baño, porque es un poco pequeño. Entonces, bueno, la cortina de baño, esa yo se las estoy mostrando en el video de compras. Enlaces se los dejo en la cajita de información. En este mueblecito, en la parte de aquí arriba, voy a estar poniendo esta decoración, este DIY que nosotros hicimos aquí en el canal. Enlace de ese video se los dejo en la cajita de información y al final de este video. Hold you close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? En la parte de acá voy a estar poniendo este farolito que estuve comprando en Fantasías Miguel. Toda la estructura es de plástico y esto es cristal. En la parte de aquí abajo se prende. Dentro tiene una vela de pilas. En la parte de abajo se le ponen las pilas y también se prende de aquí. Y prende de esta manera, la verdad es que se ve bastante, bastante bonito. Y como siempre se los he comentado, la verdad es que decoración que pongamos, siempre voy a estar poniendo farolitos. Como estoy grabando de día, se ve un poquito extraño por la ventana porque le da directamente la luz. Pero al final del video les estaré haciendo un recorrido y se va a ver un poquito mejor. También voy a estar poniendo este letrerito que dice Christmas. Este yo lo estuve consiguiendo hace un año en Copper, no estoy muy segura si este año también lo pueda conseguir. No lo he visto en tienda en línea, que fue donde yo lo compré, pero me imagino que en tienda física sí lo pueden encontrar. En el peldaño de aquí abajo estaré poniendo esta canastita que es de Prichos. Le estuve poniendo estas toallitas de mano que estuve consiguiendo en Walmart hace casi como 2 años más o menos. De aquí voy a estar poniendo este florerito, este es de Prichos. Lo pinté con pintura en spray de la marca Comex en color rojo, rojo brillante, porque es la que yo tenía en casa, pero ustedes pueden conseguir rojo mate. Me imagino que de la marca Rustoleum, que esa la pueden conseguir en Home Depot, si podrán encontrar en rojo mate o en Comex, pueden preguntar también. Le puse también estas ramitas que tenía en casa, que las estoy consiguiendo en Amazon, y le puse también este pic navideño. Y también le estuve poniendo este listoncito, que este lo van a encontrar también en el video de compras. Poniendo también esta casita, es de cerámica, este es un portavela, en la parte de aquí atrás se le pone la vela y le voy a estar poniendo esta de un paquete que estuve consiguiendo en Walmart, en la parte de aquí abajo se prende. En la parte de aquí abajo voy a estar poniendo esta charola, esta es una charola metálica, las asas también son de metal. Esta la estuve consiguiendo en Walmart hace como 6 meses más o menos. Creo que todavía la pueden conseguir, de hecho está un poquito más económica, la he visto más económica de lo que me costó. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Voy a poner estos 3 envases de vidrio, estos los estuve consiguiendo en Walmart.
Si ustedes recuerdan, les he platicado muchas veces que estos también los pueden conseguir en Prichos, pero si en Prichos no los consiguen, los pueden conseguir también en Walmart. Para cuando yo los compré costaron 40 pesos cada uno, no sé si sigan en ese precio o hayan subido un poquito más, pero de todas maneras pueden checar tanto en Prichos como en Walmart. Y en los envases estuve poniendo algodón, cotonetes y toallitas desmaquillantes. Hold you close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Estoy poniendo también este bote lechero, este es de Prichos, también se los estuve mostrando en un video de compras, en el segundo video de compras, y le puse este listoncito que también lo van a encontrar en el primer video de compras, ambos enlaces como se los comento, se los dejo en la cajita de información, y le puse estos pics navideños. Marbles in the tree, and I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. Estaré poniendo también esta decoración. Este es un colgante para el arbolito que lo estuve comprando en Walmart, pero como yo siempre les platico, se los comento, se los recomiendo. Estos, como son un poquito caros, realmente no conviene mucho ponerlos en el arbolito porque cada uno cuesta 70 pesos. Imagínense comprar 10, serían 700 pesos. Y la verdad es que aunque el tamaño pues es bueno, pero pues imagínense 10, no alcanza para un arbolito. Entonces yo lo que hago es simplemente comprar una pieza y usarla como decoración. En este caso la voy a estar poniendo aquí. Estaré poniendo también este portavela que estuve consiguiendo en Waldo's hace 3 años más o menos. Y le puse esta vela de pilas que también estuve consiguiendo hace 2 años en Walmart. En la parte de aquí abajo se prende. Y la verdad es que me gustan mucho estas velitas, ustedes ya lo saben, que siempre se los platico. Recientemente en Walmart estuve viendo este dispensador de jabón y la verdad es que me encantó y no me resistí en comprarlo. Este, no recuerdo cuánto me costó, en pantalla estarán viendo el precio. También vi de otro modelo que era como de una estrella, pero me estuvo gustando más este. Y bueno, este lo vamos a estar rellenando con jabón líquido. En la parte de aquí arriba tiene el dispensador en color dorado. No se lo pinto porque yo les he platicado que pues con el uso se despinta, entonces no tiene caso. Así que simplemente lo voy a dejar así, nada más lo voy a rellenar con jabón. Aquí tengo este jabón líquido, este lo estoy consiguiendo en Prichos. Este es jabón líquido antibacterial de coco. Y esto es lo único que estaré poniendo en el lavabo. En este portatoallas que estuve consiguiendo en Prichos hace como casi 3 años, voy a estar poniendo esta toalla. Esta la van a encontrar en el primer video de compras. En este mueble de madera voy a estar poniendo esta tacita. Es una simulación de tacita. Esta la estuve consiguiendo en Prichos. Esta no es taza para tomar café. Es solamente una simulación de una tacita. Adentro voy a estar poniendo esta decoración que también es de Prichos. La van a encontrar en el primer video de compras. And I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing. Y a un lado estaré poniendo este otro farolito. Como les comento, a mí los farolitos me gustan muchísimo. Este lo estuve consiguiendo hace como 2 años, poquito más de 2 años, en Walmart. En la parte de aquí abajo le estuve poniendo esta vela. Esta es una vela de pilas que estuve consiguiendo de un paquete de 2 piezas que estuve comprando en Waldo's hace 2 años. Prende de esta manera.
la parte de abajo de este mueblecito, pues es lo mismo que siempre pongo. Pongo esta canastita que estuve consiguiendo en Walmart y las estuvimos reparando en un video. El enlace de ese video se los dejo en la cajita de información. Y bueno, pues aquí tengo jabones, desodorante, esta toallita extra. Y en la otra canastita tengo los rollos de papel de baño. Así que como esto pues siempre es lo que tengo en este mueblecito, por eso no lo grabé. Pero se los comento para las personitas nuevas que están viendo por primera vez mi canal. Gaze upon the sky, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above. There's a song of love traveling afar, seeking us to warm up every heart. To be your light into the night, bless us with a moment of serenity. Let it come to bloom, joyful Christmas news. Hope will find its way to you. Peaceful little lights, Christmas on my mind, from a place up high above. There's a special star shining from afar, seeking us to warm up every heart. To be our joyful Christmas news. Hope will find its way to you. Hope will find its way to you. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls, I've been kind to big and small, and now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that's spring and summer there.